Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nos da mucho gusto poder atenderlos, poder atenderlas. Hoy estamos dejando constancia aquí también, además de nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, a través de esto que se utiliza ahora por los jóvenes, que es el Facebook Live. Así que también estamos, para que si tienen su Facebook, después ahí se vean en el Facebook todos y cada uno de ustedes. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dejar constancia que estamos atendiendo a la gente, que esto es real, que es una atención efectiva en dos diferentes tareas. Uno, que son los lotes unifamiliares, es decir, algunas de las fotografías que están aquí, en donde es una casa, en donde hay una familia y donde estamos hoy atendiendo a las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Es decir, prácticamente de toda la ciudad. Aquí no hay de si el partido A, el partido B o el partido C. Es de toda la ciudad la gente que lo requiere. Y además, como ya lo estaba diciendo Raimundo, lo estamos haciendo lo más rápido que podemos. Con nuestro personal del INVI, con las compañeras y compañeros que están aquí, que ustedes me van a decir cómo me los trataron y cómo me las trataron. ¿Bien o mal? ¿Los trataron bien? ¿Los trataron rápido? ¿Los atendieron entonces correctamente? ¿Sí? Pues un aplauso entonces para ellos. Para ellos. Y siempre. Ellos y ellas son las personas que han estado trabajando desde el principio cuando empezamos con los apoyos de renta. Cuando después del sismo empezaron los apoyos y eran miles y miles de personas que llegaban a solicitar estos apoyos. ¿Cuál fue el objetivo? Que no hubiera campamentos en la Ciudad de México. Porque en el 85 lo que se generaron fueron muchos campamentos. A mí me ha tocado retirar 5 de estos campamentos en donde encontramos a personas viviendo en ellos. Fíjense, en alguno que recuerdo que acabamos de retirar hace muy poco, había más o menos 600 personas viviendo y solamente había 4 baños, 2 de hombres y 2 de mujeres. Y tú lo dices, bueno, pues si es urgente y se tiene que hacer, pues está bien, pero así vivieron 32 años. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos para esta ocasión la Ciudad de México. No lo vamos a permitir, no va a llegar a suceder eso porque hemos tomado una línea de acción que no permite que haya este tipo de campamentos. Hoy por la mañana le informé a los amigos y amigas de los medios de comunicación, acabamos de retirar otro campamento. Entonces, campamentos como tales nos quedan 2, estamos atendiendo toda la demás emergencia. Y nos decían, oye, pero es que más de 200, 300 personas salieron a la calle a reclamar. Que bueno, está bien, vamos a escuchar a todos. Y son 200 o 300, está muy bien, pero no son miles y miles y miles como pudieran reclamar si no estuviéramos haciendo nada. Esto lo estamos haciendo real, lo estamos haciendo todos los viernes, estamos haciendo esta entrega. No hemos fallado, no ha habido que ahora son vacaciones y que la siguiente semana no porque tengo puente y que el otro me voy a ir para allá, para acá. No hemos parado, desde que fue el sismo, sábados, domingos, estamos trabajando. Hoy precisamente esta entrega, ayer o antier, porque ya de repente se me va el disco, pero estuvimos en la demolición de un inmueble ahí en Morena. Tuvimos antier, ¿verdad, Rey? En la demolición de un inmueble en Morena. Estamos dando diversos apoyos, entregando créditos rojos, entregando tareas que llevamos a cabo con los inmuebles amarillos, las reparaciones de los verdes, el banderazo de los DROs. Lanzamos más de 130 DROs que andan en toda la ciudad para quien todavía requiere sus dictámenes. No dejamos de actuar. Hoy le informé también en la mañana pues a todos ustedes, porque la información la hacemos abierta para todos, que se aprobaron más de 2,000 millones, que estamos trabajando de drenaje también. Xochimilco, estamos trabajando en su drenaje, estamos trabajando en sus mercados, en 2 de los mercados. Tláhuac, estamos trabajando en tus grietas, en las grietas subterráneas, estamos rellenando todas las grietas de ahí de Tláhuac. Estamos entregando casas en Xochimilco, 400 casas que vamos a entregar en Xochimilco, que mira,
no son casas de 30 metros, o de 20 metros y a ver cómo te acomodas. Estamos entregando casas ahí que se hicieron con la Fundación Slim, que son casi de 90 metros de dos pisos, las que se están entregando en Xochimilco, una zona que resultó muy afectada. Estamos recuperando la zona Chinampera, estamos que no se detenga la economía de la ciudad. Todo esto lo estamos trabajando. Y hoy, a los edificios, ¿qué delegaciones son las que estamos trabajando? Hoy, Azcapotzalco, Benito Juárez, en una gran mayoría, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Es decir, que de todas las acciones, como ya se dijo aquí, son 183, son 24.339.000. Pero cuando yo digo 183 acciones, suena como muy, muy de papel, ¿no? Son 183 papeles, no, son 183 familias a las que estamos atendiendo, 183 familias. Y estamos atendiendo a mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad. O quien me diga aquí que les pidieron requisitos de más, o les pidieron avales, o les pidieron escrituras, o les pidieron algo más. Los atendieron rápido y les van a entregar en este momento su cheque. Y el cheque ya está con los fondos para ir a cobrarlo de inmediato. ¿Cuántas familias hemos atendido hasta el día de hoy? 2,858. 2,858 con lo que se suma el día de hoy. Y tenemos recursos ya aprobados, ya que los hemos cuidado, digamos, para continuar a todo lo que resta del año, entregando apoyos y acciones. Con eso vamos a ir reforzando la Ciudad de México. También ya saben ustedes que quien está al corriente en el predial tiene un apoyo inmediato, por si Dios no lo quiera, tuviéramos algún otro sismo en la Ciudad de México, simplemente por ese hecho. Y si por aquí está alguien de Iztapalapa, de Santa Marta, se me olvidó ahorita el otro de los pueblos, pero es uno de los pueblos, Santa María Iztahuacán. Bueno, hoy lo publicamos en la Gaceta, quienes van a estar exentos de pago de agua, por la afectación que tuvimos allá. Entonces, nada más revísenme la Gaceta, ahí van a encontrar las colonias, son más de 71 colonias en Iztapalapa, en donde también vamos a hacer ese esfuerzo de la condonación de pago. Así que con todas estas acciones, yo les agradezco muchísimo la confianza al INVI y vamos a seguir trabajando todavía, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir con todas las personas. Si saben que hay alguien más que esté afectado, díganle que vaya al INVI, que ahí los vamos a estar atendiendo, ahí los vamos a esperar, ahí vamos a trabajar juntos y juntas por la reconstrucción de la Ciudad de México. Muchas gracias, se van a llevar hoy sus cheques y vamos pues juntos a la reconstrucción. Muchas gracias, nos vemos muy pronto, que la pasen muy bien, buen fin de semana.